Carlos, ¿me escucha?
Listo. Ok, tenemos aquí un carrito que está en reposo, ¿no? Este carrito que está en reposo pesa nada más y nada menos que, voy a ponerle aquí, kilogramos, ¿ok? Si yo quiero saber cuál es su fuerza, entonces, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar su peso o masa por la gravedad, 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Ok? Y eso me da un resultado de cuánto. De 981 0 newtons, ¿ok? Ahí está. Ahora bien, recordando lo que es la estática, un objeto que está estático es un objeto que está en reposo, que no se mueve, ¿ok? Al aplicar fuerzas es cuando empieza a moverse, ya sea si le empiezo a aplicar fuerzas de un lado o de otro. Entonces, hasta aquí tenemos esto. Ahora, para mover este carrito, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Aplicar una fuerza, ¿verdad? Pero ¿una fuerza para dónde? Si yo aplico una fuerza para allá, obviamente lo voy a mover porque tiene llantitas, ¿ok? Si yo muevo un objeto que tiene llantitas y lo empujo, no es tan difícil moverlo, ¿verdad? Depende de qué tanta fuerza aplique. Ya que si no tiene llantas, ocurre algo que se llama fricción. ¿Qué es la fricción? La fricción es cuando usted talla, no sé, su mano con la pared o cuando sus tenis rozan con el piso, todo eso, o tocan el piso, todo eso es fricción. Y aquí no existe. Si yo aplico una fuerza de arriba hacia abajo, obviamente tampoco no voy a mover el carrito, porque pues, si yo aplico una fuerza que viene desde allá arriba, el carrito no va a ser movido. Entonces yo puedo aplicar una fuerza que va para acá. Entonces todo lo que nosotros hacemos va de la mano con la fuerza y con los vectores y con los ángulos. ¿Ok? Por ejemplo, voy a ponerle aquí un ejemplo de esto. Supongamos que ese es un techo. Y aquí tenemos un gancho. De este gancho hay aquí, está sosteniendo dos cuerdas, ¿ok? Sosteniendo dos cuerdas, ¿ok? Y estas cuerdas están unidas, digamos, aquí abajo al piso. ¿Ok? Esas cuerdas están tensas. ¿Ok? Aquí hay tensión. ¿Sabe usted qué es lo que es la tensión? Bueno, no puede contestar. Tensión es cuando usted está estirando algo. Por ejemplo, agarre un hilo, una agujeta o un pedazo de tela o una toalla con la que se seca un pedazo, un trapo y estírelo. Agárralo y estírelo, 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 hasta ver hasta dónde puede. Y cuando se lo estira, se pone duro, ¿verdad? Se pone duro el material. Entonces, si se pone duro, entonces, ¿qué sucede ahí? Pues bueno, está tenso, ¿no? Eso existe tensión.
Ahora bien, la tensión es lo opuesto de ¿qué? De la compresión, ¿ok? Tensión es esto, cuando yo estoy... estirando por ambos lados que lo jalo, ¿ok? Y la compresión, compresión es cuando estoy apretando o aplastando de ambos lados, ¿verdad? Entonces, cuando yo tengo un cable tenso, quiere decir que se está estirando. Cuando yo tengo algo comprimido o que está en compresión, está aplastado, ¿ok? Estirar, aplastar. Entonces tengo esos dos cables con una tensión de, voy a ponerle nombre a mis puntos, punto A, punto B y punto C. Entonces, ¿qué sucede aquí? Lo siguiente. Esta línea va para abajo porque está jalando al cable, al gancho. Y esta otra línea también va para acá. Entonces yo obtengo estas dos líneas que están en función a qué. A que aquí tengo el eje de las Ys que divide a ambas. Ahí está. Divide a ambas. Y voy a traerme esto para acá, ¿ok? Este no. Estoy dibujando exactamente lo mismo, únicamente que con ya flechas de vectores, lo que hemos visto anteriormente. Aquí pongo punto C. Y estos van acá, ¿no? Entonces, esta tensión T, voy a ponerle TAC o TCA, porque va de la C a la A. ¿Qué quiere decir eso? De C a la A. ¿Ok? Eso quiere decir, sabiendo yo que este vector voy a ponerle que mide, tiene una fuerza este vector, voy a ponerle color rosa, de, que será bueno, 10 newtons, mientras que este otro y de este lado tendré aquí TCB ok y esa va a ser la tensión en CB ok. Ahora, esto de aquí va a tener, va a estar acompañado de un ángulo. Un ángulo aquí y un ángulo acá.
40 grados y este va a medir 30 grados. ¿Qué tengo que hacer? Sumar ambos vectores. ¿Cuál sería mi fuerza resultante? ¿Cómo calculamos la fuerza resultante, Carlos? Acuérdese que hicimos el método del paralelogramo. Si se acuerda, voy a ponerle aquí de color azul. Voy a trazar una línea que sea igual a esta y otra igual a esta. ¿Qué pasa? Las cambié de lugar. Esta aquí, en esta punta. Y esta otra ahí, ¿verdad? Entonces tengo un paralelogramo que es igual a este y ocupo calcular que esta roja que voy a poner, no, esta verde que voy a poner aquí, o más bien si está verde, que va desde esta punta de acá, desde este inicio hasta acá. ¿Ok? Esta es mi resultante. Es mi resultante. ¿Ok? ¿Cómo calculo el resultante? Sumando los vectores. ¿Cómo sumo los vectores? Descomponiéndolos. ¿Cómo descompongo en componentes? Fácil. Aquí se forman triángulos rectángulos. ¿Estamos de acuerdo? Voy a ver el triángulo rectángulo. Tengo aquí. Voy a poner aquí mi ángulo de 90 grados, aquí, y otro ángulo de 90 grados acá. ¿Ok? Entonces, si no logra ver los triángulos, se los voy a poner de este color, así negro. Voy a marcarlos. Es este. Es este. Y es este otro de acá. Ok, ahora me traigo todos esos. Ya están mis dos triángulos rectángulos donde yo sé que esta hipotenusa, ojo, me da el valor. Pero en newtons no me lo dan medida de distancia. En newtons, entonces este vale 10 newtons. Y este de acá no le puse cuántos vale, pero vale 7 newtons. ¿Ok? Y ahí está. Ahora, ¿qué sigue? Pues bueno, ocupo calcular sus componentes en X y sus componentes en Y. ¿Se acuerda de las componentes X y Y? Que eran las siguientes. Me ocupo calcular. Ocupo calcular este de aquí y este de acá. Y componentes de Y serían este de aquí así. Y este de aquí acá. Que es exactamente la misma. Comparten el mismo este de aquí, ¿no? Ahora, con funciones trigonométricas, seno y coseno y tangente, voy a sacar la medida de este lado. Ángulo de 90, este ángulo vale 40, este vale 30.